nombre es Yael Natalia Méndez Chaparro, soy la directora científica de la Fundación Sidonia. Bueno, este proyecto busca promover las ciencias espaciales en Colombia a través de la operación de un hábitat análogo, el primero en Colombia y el segundo en Latinoamérica, se llama Hábitat Análogo Exploración Simulada en Colombia. ¿Qué es un hábitat análogo? Un hábitat análogo te permite simular algunas condiciones que están en la Tierra, pero también pueden estar en el espacio. Un análogo es una situación o una condición en la Tierra que puede asemejarse a una condición o una situación en el espacio. ¿Y eso por qué es importante hacerlo? ¿Por qué es importante simular las condiciones del espacio en la Tierra? Bueno, es que es importante porque nos va a permitir aportar sobre el viaje espacial tripulado, es decir, tener ciertas condiciones que pues, se pueden controlar y minimizar los riesgos para este viaje espacial. Nosotros, como Fundación Sidonia, hemos tenido la oportunidad de participar en varias misiones análogas en el MDRS, que es el Mars Research Station, en HISIS, otra persona, el director de la fundación realmente, estuvo en estas simulaciones. Entonces, pues nosotros pensamos que para tener acceso a estas simulaciones era muy complicado, precisamente porque el costo es muy alto, la investigación también, a veces llevar los materiales, el costo es demasiado alto. Sí. Y pues el acceso en cuanto, digamos, a lugares que tú tienes que tener visa para poder acceder. Entonces dijimos, ¿por qué no traerlo a Colombia y que más personas puedan conocer estas experiencias y puedan realizarlas? Si alguien los quiere apoyar, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo los contactan? ¿Cómo los buscan ustedes? Bueno, nos pueden contactar a través del correo fundacionsidonia@gmail.com. o seguirnos por nuestras redes sociales. Invitamos a todas las personas a que participen de esta iniciativa, ya sea como tripulantes, como científicos que quieran traer sus investigaciones para probar ciertas cosas que de pronto no se pueden hacer en un ambiente que no sea simulado, y también personas que quieran conformar sus tripulaciones. Bienvenidos todos. Mucho gusto, yo soy Juliana Tangarife, soy la oficial de comunicaciones y les vamos a mostrar nuestro hábitat aves. Y el primer espacio es la esclusa. Aquí hacíamos despresurización cada vez que íbamos a hacer un EVA, actividad extravehicular, durante 5 minutos. Este era el espacio donde, con ayuda de una compañera, nos poníamos el traje análogo Condor 1.5. Entonces acá están los ventiladores que permiten pues como la entrada y la extracción del CO2 y la batería que hace que funcione. La tripulante se pone el casco y hacemos el acople. Okay. Arriba. Y ya pasaría la esclusa de despresurización. Sí. Bueno, continuaremos con nuestro invernadero. Vamos a conocer la oficial de Botánica. Bueno, les comento, este es el invernadero. Aquí ocurrió una gran parte de la magia. Como primera parte, cuando llegamos, teníamos ciertas plantas. Teníamos lechugas, teníamos repollos, teníamos frijoles, teníamos hierbabuena, cebolla. Y para nuestro proyecto lo que hicimos fue que tomamos semillas de lechuga y de tomate, y con ayuda de unos polímeros lo que hacíamos era mirar por medio de controles, control positivo y control negativo. Con un control positivo era el donde rociábamos los polímeros y era hacer como un tipo de comparación de cómo con los polímeros se veía el crecimiento y los nutrientes que podían tener las plantas y con los que no. Entonces básicamente los días en el invernadero se basaban en eso, en estar todo el tiempo pendiente, controlando las plagas como los thrips, los coleópteros, y limpiando y deshojando. Entonces este es el pequeño espacio. Hola. Bienvenidos a nuestra cocina. En este cajón que encuentran acá está nuestra alacena, que se compone de alimentos deshidratados y en polvo. Entonces podemos encontrar alimentos como manzanas deshidratadas. ¿Por qué tienen que ser deshidratadas? Porque de esa forma se consume también la estación espacial y lo hacen los astronautas. Entonces todo dura, está más deshidratado. Me imagino que dura más. Tenemos fresas, albahaca, cebolla, kiwi, zanahoria, papaya. ¿Es papaya? Sí. Todos los alimentos también en polvo. Teníamos aromáticas, café, ajo, granolas, arroz, harina de trigo, de maíz, teníamos atún. Consumimos muchísimo proteína vegetal, como carne. ¿Por qué no se puede tener carne? Porque no vamos a tener electricidad para poder refrigerar ese tipo de cosas. Okay. Entonces, como esa alimentación no se puede. Digamos, okay, solamente tenemos esta nevera muy chiquita para enfriar, digamos, bebidas o cosas que consumimos que vamos a dejarlas para la noche, pero es literalmente para cosas inmediatas, no okay, para refrigerar algo para una temporada grande. Nuestro microondas,
que hacía la parte también de un horno, hicimos muchísimas cosas ahí, y nuestra única estufa. Entonces era bastante complejo también porque éramos 6 y con solamente una estufa teníamos que preparar todo. Entonces nos inventamos la forma de, digamos, la arrocera no solamente usarlo para arroz, sino para sopas, para hacer diferentes cosas y también, como les dije ya, con el horno microondas. La marca del horno es coincidencia. Este es el laboratorio de ingeniería. Aquí desarrollamos un proyecto que se llama QMAC. Lo desarrollamos en convenio con la Universidad de AFIT y desarrollamos todos los procesos ingenieriles del alto. QMAC es un proyecto que se realiza y vamos a mirar y a procesar mediante inteligencia artificial todas las emociones que cada tripulante puede tener en confinamiento. Por medio de unos sensores, de un holter, de un encefalograma y de unos sensores de movimiento, hacíamos la recolección de las emociones. Entonces, todos los días, por medio de audio, videos y por medio de estos sensores, nuevamente recogíamos la data y de ahí la vamos a llevar a unos laboratorios de modelamiento matemático en EAFIT y de allí vamos a sacar pues el resultado de qué se puede mejorar o cómo se puede apuntar a mejorar las emociones en confinamiento. Yo me encargaba de que cada uno de los 3 proyectos que teníamos, bueno, en realidad 4, que ya se los voy a explicar, tuvieran una rigurosidad científica, es decir, que pues digamos no fuera como yo creería o supongo que tal cosa podría pasar, sino que realmente los datos que tuviéramos fueran consistentes, pues para poder sacar una hipótesis científica. Entonces pues este era pues mi lugar de trabajo. Proyectos que tenía, que pues nos recomendó la Fundación Sidonia, era realizar una recolección, pues hacer las EVAs, que serán las salidas extravehiculares con los cascos y todo. Teníamos que con unos dados y unas canicas hacer unos conteos y desprendiendo los conteos teníamos que sacar unas muestras. Esto era pues digamos como la guía de lo que teníamos que hacer todos los días. Pero digamos aquí para hacer cualquier cosa en geociencias, también habían tubos para sacar muestras de ADN, están disponibles dentro de la hábitat. La idea de este proyecto es también mirar la maniobra con el traje, ¿cierto? Con el traje se complica un poco la visión, con el casco, los guantes, el movimiento, el peso del tanque. Entonces es un protocolo experimental donde vamos a hacer un análisis estadístico a posteriori, pero la idea también era como la complejidad de hacerlo siempre con el traje. Bueno, entonces para terminar, nuestra comandante nos va a mostrar las zonas comunes del hábitat. Siempre teníamos en este tablero el briefing todas las mañanas, donde planeábamos qué íbamos a hacer. Que es muy importante, uno viene con unas expectativas de proyectos y de investigación que le toca ajustar al hábitat, especialmente al clima. Hay proyectos como el EVA, el que hacemos con los dados, que no se pueden hacer si llueve. Este era el momento como donde planeábamos, pero teníamos que ir ajustándolo al día. Y esta es la zona de ejercicio. Uno de los proyectos se llama Nike y es precisamente evaluar los cambios físicos de los tripulantes en confinamiento. Entonces nosotros todos los días teníamos una rutina específica para cada tripulante que rotábamos, donde hacíamos fortalecimiento y cardio. La trotada era la parte más larga del domo, pero la idea también es realizar una comparación, la vamos a hacer apenas salgamos, antes, durante y después. Nosotros teníamos el holter que también nos ayudaba a hacer el registro de la frecuencia cardíaca y además unos sensores externos que nos ayudan pues con eso vamos a registrar los movimientos para desarrollar prótesis. Entonces es un proyecto en conjunto, no solo para nuestra salud mental, que hacer ejercicio también vimos en las pruebas IT y nos ayuda a la salud mental, sino también para el tema de prótesis. Y finalmente pues tenemos el hábitat, las habitaciones. Cada una tenía su lámpara de lectura pues en la noche. Pasó algo muy curioso, nosotros empezamos 6 camas separadas, cada una con su espacio personal. Y el frío nos hizo la parte. Las preguntas más comunes, el baño. Entonces la oficial de ciencias nos va a mostrar un poco. Es un baño seco, la verdad es de última tecnología. Se limpió y salió. Ah, o sea, eso es para. Okay. Anécdota científica. Nosotros, el agua era, pues es muy controlada. Entonces, el primer día nosotros terminábamos cualquier labor y para lavarnos las manos españitos, para bañarnos españitos, españitos. Cuando yo me encuentro a una tripulante, lavándose las manos. Y yo, Juli, estás gastando agua. Y ella me dijo, pero súper. No, yo no estoy gastando agua, solo me estoy lavando las manos. Pero digo, cuando yo. ¿Qué? También, la idea con ACMA es empoderar a la mujer en el campo aeroespacial.
en toda la parte STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería, que no siempre ha sido una, ingeniería ha sido una carrera masculinizada por la sociedad. Y pues yo recuerdo mucho en el colegio que yo una vez, yo quería estudiar mecánica una vez, pero luego dije mi sueño es aeroespacial. Y tenía una compañera que me decía, yo estudiaría eso si fuera hombre. Y a mí me impactó mucho el hecho de que por ser mujer no se sentía capaz de realizar, de trabajar en este campo. Entonces la idea es, ¿sí?, empoderar a la mujer colombiana de que tenemos campo y de que nos tenemos que abrir brecha y que también podemos destacar. Al nosotros ser una tripulación de 6 mujeres que no nos conocíamos, conviviendo, como lo decíamos en el reality, 6 mujeres, 15 días, 178 metros, 36 litros de agua, un ratón. De pronto había una expectativa en temas de convivencia difícil, por el tema hormonal, y eso yo creo que de eso sí nos encargamos de desmitificar. No sé, no podemos generalizar, pero por lo menos en esta tripulación hubo muy buena convivencia. O sea, no hubo un momento de agarrarnos del pelo, como lo esperaban. Todo el mundo esperaba el momento en que dijéramos, hemos eliminado una tripulante por temas de convivencia, pero nos fue muy bien. Y a mí me pasó una situación un poco compleja dentro del hábitat, se me murió un familiar. Y a mí me pareció muy bonito, eso siempre se lo cuento a mi familia y se lo conté ahorita ya. Porque mientras yo me senté a romper simulación, a llamar a mi mamá, que me regañó por romper simulación, yo solo escuchaba gente pasar por detrás. Y resulta que gente pasar por detrás eran que todas se habían coordinado. Eliana estaba, usted empaca, usted compra tiquetes, usted busca la tarjeta de crédito, usted llama al canal cuántico y avisa. O sea, siempre hubo mucho, y yo creo que muchos la vimos. En cualquier momento que tuvimos un momento difícil, siempre se sintió mucho el compañerismo. Hay que resaltar que, pues, vinimos a hacer ciencia, pero también vinimos a ver cómo nos comportábamos entre nosotros. Entonces es muy valioso rescatar eso. O sea, realmente el hecho de ser mujeres no significa que somos volubles todo el día y todo el día nos vamos a atacar y vamos a tener envidia entre nosotras. Eso es con algo, es algo que todas llegamos a la expectativa de pensar qué va a pasar. Somos 6 literalmente desconocidas y creo que compañeras. Mi nombre es Hermes, yo soy biólogo, tengo un magíster en ciencias biológicas y pues básicamente yo soy quien administra la estación. Ajá. Es decir, mi función dentro de la estación primero es recibirle la estación a los tripulantes y entregársela a la tripulación que seguía. Y adicionalmente pues ofrecía el servicio de soporte de misión en tierra, es decir, yo era quien leía sus correos, sus reportes, los respondía. También si requerían algún requerimiento o algo, pues tenía que venir a traérselo. Si había algún tipo de avería o inconveniente, el responsable de que todo saliera bien. Exacto. Están sí, detrás de cámara. Sí, sí. Nosotros trabajamos un equipo interdisciplinar que son un ingeniero aeroespacial que se llama Oscar Ojeda, nuestra compañera Paula Pachón, que es bióloga de la Universidad de los Andes, el ingeniero aeronáutico Samuel Cadavid y Camilo Zorro, que es ingeniero mecánico y mecatrónico. Y trabajamos también junto a un equipo interdisciplinar que nos ha ayudado en la parte técnica, operativa, todo lo que nos ayuda a generar este espacio.